Esa es una mala imagen, ¿eh? Cerveza. Una cerveza. Es sponsor, pero... ¿Con Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya cuando queráis. Primera pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas. Parece que para ti va a acabar bien la temporada, ¿no? Porque empezaste sin jugar, ahora estás jugando todo, después del buen papel en el Bernabéu, este último partido fuiste titular, a pesar de Marchena, que estaba ya para jugar, ¿no? Sí, estoy contento, pagan mis minutos y los últimos partidos jugaba mucho partidos como central y estoy contento y eso es importante para el equipo, para ayudar y siempre ese es mi objetivo. Víquez, has jugado, pero has tenido minutos, pero ¿para ti has jugado poco o no? Ah, final no, porque... Cada semana tenemos partidos y cada semana yo jugaba mucho partidos y antes creo yo los últimos 15 partidos jugaba todo en la liga y en Europa, entonces yo estoy muy contento. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas. Después de que habéis conseguido creo que solo un punto fuera de casa los últimos partidos o en esta segunda vuelta, ¿vais con el convencimiento de ganar en Barcelona al Español y finiquitar ya la historia respecto al tercer puesto? Sí, y creo el partido contra Español es un partido para demostrar que el equipo podemos ganar fuera también, porque hay los mismos jugadores, mismo equipo y solo un campo diferente. Entonces, yo creo que es un partido importante y el equipo tiene ganas para ganar ahí. Últimamente una pregunta que se repite mucho en esta sala de prensa es sobre el entrenador, sobre Unai Emery y sobre su futuro. Si le hago la pregunta de la continuidad del técnico a un jugador que no ha tenido muchos minutos durante la temporada, ¿es incómodo tener que responder? No, y creo todo es lógico porque, por ejemplo, siempre hay los objetivos y luego los premios personales, por ejemplo, y siempre primero las prestaciones y los objetivos y luego los premios personales y para equipo también. ¿Y personalmente tú te planteas cuál es tu objetivo? ¿Te planteas salir del club a final de temporada? Tengo 2 años más y mi objetivo es jugar en la Liga de la Champions con Valencia, por ejemplo. Estoy muy contento aquí, pero cuando el club dice hay una oportunidad para jugar aquí, es muy claro, pero mi objetivo es jugar en la Liga de la Champions próximo año. Wiger, buenas tardes. ¿Te sorprende de alguna manera todas las situaciones que están pasando de indisciplina en el vestuario? La última ha sido la del Chori, antes ha habido otros compañeros, Miguel, Vicente, Joaquín, una serie de cosas que han ido pasando. ¿No tiene Emery no se ha ganado el respeto del vestuario? No, y creo que Emery tiene el respeto del equipo y claro, todos son cosas personales, pero creo al final lo más importante es el equipo, el unión y yo creo los jugadores hablan todo también y porque al final Valencia gana y no un jugador, entonces yo creo este tema es lo más importante, la unión y siempre piensan en el equipo. Maduro, buenas tardes. En tu opinión, ¿tú por qué crees que el equipo en esta segunda vuelta no gana ningún partido fuera de casa? No lo sé. Yo creo que para mí es un poquito tema mentalidad.
porque hay los mismos jugadores, mismo equipo, misma estrategia y solo el campo es diferente, ¿no? Entonces yo creo con este equipo, porque en la primera vuelta somos el mejor equipo fuera y ahora hay muchos partidos sin ganar. Entonces yo creo es una cosa mental, porque en casa jugamos con los mismos jugadores y ganamos siempre. Y para mí, entonces es un tema mental. Maduro, no sé si vas a poder ver el partido esta noche entre el Barça y el Inter. ¿Quién crees que va a pasar? Yo creo Barça. Creo Barça tiene las calidades para remontar este partido y marcar más de 2 goles. Y con la afición de Barça es posible para pasar. ¿Una pregunta más? Muy bien, gracias a todos, buenas tardes. Gracias.